EDEM, la Escuela de Empresarios presidida por Hortensia Rocha, ha hecho un paso más en la formación de nuevos Emprendedores, ya que ha organizado al costado de la Boston University de Boston un congreso sobre emprendedurismo y nuevas oportunidades de trabajo. El asistente a este jornada han podido gaudir de legislaciones de Raj Sisodia, experta en la materia y autor del bestseller Capitalisme Conscient. La encargada de inaugurar este congreso ha sido la presidenta de la institución que ha resaltado que la segua máxima preocupación es la del futuro del sector empresarial y de todos el que en él participen. Todas las instituciones que hay hoy aquí estamos preocupados por lo mismo, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar la educación de nuestros emprendedores. ...y Babson College es la universidad americana... ...que está en Boston, que tiene 100 años de historia... ...y fueron los pioneros en toda esta... ...educación de los emprendedores". Los participantes en el Babson Collaborative Summit... ...han disfrutado de diferentes actividades... ...y talleres prácticos... ...donde desenvolupar nuevas ideas... ...al costado de otras 24 universidades... ...que estaban en el sector a nivel europeo... ...Si Soda ha una masterclass sobre l'estat món dels negocis i ha afegit que se sent molt feliç d'estar a València. Again, I'm very, very happy to be here and delighted to be in this beautiful city as well as at this wonderful school talking about conscious capital. Els assistents a la cita celebrava en les instal·lacions d'EDM en la Marina Real han degustat alguns exemples de la gastronomia valenciana i han visitat els monuments més emblemàtics del patrimoni de València.